creo que tenía una intuición política extraordinaria, ¿verdad? Y además una decisión muy fuerte también, un carácter, creo yo, muy decidido. A mí me parece que era un hombre de gran visión, porque entendió que el sistema tenía que reformarse. De haberse hecho, probablemente nos hubiéramos evitado muchos problemas en el futuro. Manuel Enrique Araujo fue un destacado neurocirujano que llegó a la presidencia con el apoyo de casi la mayoría de los sectores económicos y políticos de la época. Su gobierno dio un giro en la conducción del país al impulsar una reestructuración en las funciones del aparato estatal y por preocuparse por invertir en el campo social. En ese periodo se están sentando las bases para una reforma educativa, llamémosles en esa época, pero que estuviera acorde a las necesidades de una sociedad que giraba en torno a un nuevo producto que había, que estaba relacionándose con nuevos mercados. En sus 2 años de mandato, creó varias instituciones e impulsó importantes leyes que pretendían proteger los derechos de los trabajadores. Hay un ministerio ya de trabajo que tiene que ver con, por ejemplo, con indemnizaciones que tienen que pagarse a los trabajadores en caso de accidentes de trabajo. Esto es muy importante porque casi se puede decir que en ningún gobierno anterior pensó como en términos de política social. Aunque en su periodo se consolidó el sector cafetalero, para financiar los proyectos sociales, introdujo impuestos a las exportaciones del grano. Uno de los aspectos más importantes de ese periodo es, por ejemplo, la conformación de instituciones al servicio del sector más importante para la economía, como es la agricultura. Ahí comienza el primer ministerio de agricultura, la primera escuela de agricultura, ¿verdad? Y eso da la idea de la búsqueda de una institucionalización en la reproducción de las bases materiales de esta sociedad. A nivel de política exterior, el doctor Araujo fue un crítico del expansionismo estadounidense en la región, ya que comulgaba más con las posturas inglesas. Protesta en su periodo muy fuertemente contra la invasión a Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Contra los norteamericanos. Araujo murió 6 días después de haber sido atacado en el Parque Bolívar, cuando presenciaba un concierto de la banda de los Supremos Poderes. Aunque se capturó a los autores materiales, solo existen hipótesis sobre los autores intelectuales y los móviles del crimen. Probablemente esto tuvo que ver con la falta de confianza de los sectores conservadores. O mejor dicho, la inconformidad que estos sectores conservadores tenían con el gobierno de Araújo. La hipótesis que más me llamaba la atención era la posibilidad de que hubiera una participación norteamericana en ese crimen.